La oficial 02 del registro civil de la delegación de la Mesa respondió que no se le negó el derecho de un acta de nacimiento a la pequeña René, producto de la pareja de Verónica Ibarra y Karina Tejada, menos que se les haya discriminado. Únicamente que cuando se buscó el registro de su matrimonio en el municipio de Cuauhtémoc, ni en Colima ni en Baja California, se tiene validez oficial de su acta. En este caso, bueno, había un acta de matrimonio, sin embargo, a la hora de percatarnos que la dirección no la respalda, pues prácticamente es como si no trajeran acta de matrimonio, pero eso no es imputable al Registro Civil de Baja California, eso ya tendrán que verlos allá directamente en Colima, que es de donde se suscitó el problema, ¿no? A través de los archivos de Uniradio se encontró que esta pareja se casó en la ciudad de Tijuana el día 11 de septiembre del 2015. Allí la jueza del Registro Civil de Cuauhtémoc, Colima, María del Rosario Silva, vino y entregó actas de matrimonio civil a 5 parejas del mismo sexo, entre ellas estas dos. Este acto fue promovido por el PRD, pues asistía el dirigente estatal Abraham Correa. 5 parejas de personas del mismo sexo han decidido contraer enlace civil, enlace matrimonial, una decisión que ellos tomaron y que la Comisión de la Diversidad Sexual del PRD ha apoyado decididamente para lograr establecer este matrimonio aquí en Tijuana, con la presencia de la juez del Registro Civil de Cuauhtémoc, Colima, con el apoyo de la presidenta municipal Indira Vizcaíno, que es presidenta municipal de Cuauhtémoc. El problema es que el acta de matrimonio que presentan carece de validez porque las nupcias la hicieron fuera de la jurisprudencia de la jueza de Colima que realizó la unión en Tijuana. La oficial 02, Silvia García, aseguró que una bebé puede tener registro de una familia homoparental siempre y cuando tenga el registro validado en los Estados Unidos mexicanos. Sí, sí, claro. O sea, nosotros y la Constitución te dice que el acta que se expide en cualquier parte de la República tiene validez en toda la República, valga la redundancia. Sin embargo, siempre y cuando esté respaldada por el lugar de origen. Si me explico, no sé, si se casaran aquí, por ejemplo, y estuvieran ya un acta de matrimonio, pues tendríamos que darle la validez correspondiente, siempre y cuando esté en los libros, esté respaldada, tiene que surtir sus efectos legales. En este caso, el problema es que no nos lo certifica la dirección. Ese es el único problema. Por nuestra parte, el registro no se niega, simplemente pues con los requisitos que establece la ley. En Tijuana, para UTV Uniradio informa Esteban Merlo.